muy bien, muy bien. Saludos, gente. Un nuevo video, una nueva aventura. En esta oportunidad estamos en Nuevo Mocupe. Vamos a subir al cerro llamado La Guitarra. Así que espero que me acompañen en esta oportunidad. Es la primera vez que yo vengo aquí, así que vamos a ver por qué le dicen el cerro La Guitarra. Por las lluvias, toda esta parte está bien verdecito, bonito. Fíjense, o sea, hay bastante césped, pero abajo están las rocas. Pero bueno, nada, esta es otra aventura más, así que acompáñenme. Nos fuimos. Nada mejor que respirar aire puro. Siempre les digo, viajen. Y eso que no es necesario salir de la ciudad. Nuevo Mocupe está exactamente a 40 minutos de la ciudad de Chiclayo. Así que no estamos lejos. La combi está a 5 soles. Yo me vine en mi auto, así que no hay problema. Pero imagínense, la combi está a 5 minutos y tienen este cerro llamado La Guitarra, donde pueden venir aquí a hacer una caminata, un pequeño trote y sobre todo desestresarse. Fíjense. Vamos, vamos. Ahí tenemos a nuestro guía amigo Julio, que nos está acompañando. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¿Qué es esto? ¡Wow! A ver, Rusel, saluda a la cámara. Va a salir en mi canal, ¿eh? El caminito, mira. Muy bien, muy bien. Hay bastante área verde, ¿no? Se respira aire puro. Qué rico, se respira aire puro. Let's go, let's go. Vamos. Mira, este piso. Este piso es pura roca. Fíjense. Vamos, vamos. Seguimos con la aventura. Lo único malo que me cansó el brazo. Es un poco incómodo, pero bueno. Tiene que hacer el esfuerzo. Casito me caigo. Vamos, Mayi. Saluda a cámara, Mayi. Eso.
Muy bien, muy bien. Continuamos. Vale, aquí sigo grabando la verdad. El brazo ya me está incomodando. Vamos, nos vamos. Ya nos vamos un rato, gente. Fíjense esa, esta vista espectacular. Estamos encima de uno de los cerros todavía. Me comenta mi amigo Julio que el cerro principal está atrás a unos 4 kilómetros, 5 kilómetros. Recién vamos uno. Pero vamos con fe. Sino que quiero que vean esta vista. Espectacular. Sobre todo yo quiero averiguar por qué le dicen Cerro Guitarra. Eso me intriga. Así que acompáñenme, acompáñenme. Averiguarlo. Muy bien, muy bien. Seguimos en la ruta para llegar al Cerro Guitarra. La verdad que me intriga muchísimo saber por qué le dicen el Cerro Guitarra. Así que ahí vamos. Acompáñenme, acompáñenme en esta ruta. Siempre con cuidado. La bajadita, el cuerpo lo echamos para atrás, está un poco empinado por aquí. Fíjense qué hermoso se ve. Siempre disfruto bastante cuando respiro aire puro, ¿verdad? Hermoso por aquí, la verdad. Está bello, bello. Fíjense, verdecito todo. Y como les comentaba, no es necesario viajar a otra ciudad cuando tienes aquí nomás a lugares espectaculares. Nuevo Mocupe está a 40 minutos de Chiclayo. Así que no es necesario que viajen. Fíjense esta parte, un poco de arena. Entonces, a lo que yo voy es que no es necesario que se vayan a otra ciudad cuando en el departamento de Lambayeque hay varios distritos con lugares espectaculares, la verdad. Así que siempre es bueno darse una escapada. Nuevo Mocupe está a 40 minutos de Chiclayo, imagínense. Las combis cuesta el pasaje 5 soles. Imagínense. Y pueden apreciar este bello lugar. ¿Cuánto gasté? 0 soles. Bueno, en mi caso, porque tengo auto particular, pues, ¿no? Igual, si viniera, si no tuviera auto, vendría en combi. ¿Y el combi qué sería? 5 soles. Y de vuelta son 10 soles. Imagínense. Y podemos apreciar esta belleza natural, con estos paisajes naturales hermosos. Así que nada, seguiré grabando porque mi meta es llegar al famoso Cerro Guitarra. Quiero averiguar por qué le dicen así. Así que ahí vamos, chicos. Saludos. Después de casi una hora trotando, porque quisiera engañarte que me he venido corriendo, tampoco he venido caminando, pero al fin hemos llegado al famoso el Cerro La Guitarra. Fíjense, pura arenita. Arenita virgen. Fíjense. Wow. Se ve bravazo.
Excelente. Fíjense esa imagen. Miren ese paisaje. Espectacular. ¿Dónde se van a esperar? Este es el famoso Cerro Guitarra. Qué vista para más espectacular, la verdad. Fíjense. Pura arena virgen. Pura arena virgen. Qué rico. La verdad que estoy muy deshidratado, agotado. Ha sido un poco difícil subir hasta aquí, pero valió la pena, la verdad. Valió la pena. Está mi gente, mis amigos. Muy bien, muy bien. Y seguiré filmando el resto. Hello, mi gente. Bueno, estoy acá en la cima de la famosa, del famoso Cerro La Guitarra. Fíjense. Tenemos todo este caminito de arena. Así que nada, ya con este... Disculpen, estoy un poco cansado, agotado. Así que nada, yo ya me despido con esta última ruta, con esta pequeña bajada de arena del Cerro Guitarra. Espero que hayan disfrutado conmigo esta nueva aventura. Recuerden que estoy en Avenida Nuevo Mocupe, está a 40 minutos de Chiclayo. Fácil acceso, la verdad. Y sobre todo, gratis. Así que no es necesario salirse, viajar a otra ciudad cuando tenemos acá muchos lugares cercas y bonitos en el departamento de Chiclayo. Así que nada, no olviden de suscribirse a mi canal y comparte el video si te gustó. Saludos, a la próxima. Me despido. Uy, qué mala arena. Empezó a ingresar arena dentro de mis zapatillas. Quema, quema. Me da miedo caerme, la verdad. Está locazo esto. Mira mis zapatillas. Mira cómo se hunde. Mira cómo se hunde mis zapatillas. Pero de eso se trata, ¿no? De pasarla a lo máximo. De tener esta clase de aventuras. De desconectarte de la ciudad. Y venir a lugares extraordinarios, naturales, imagínate. Ah, su madre. Ese patio está lleno de arena. No. Wow, se ve lejos, pero es bastante camino, ¿eh?
creo que mi zapatilla está llena de arena. Uf, que no daría por una gaseosa heladita. Bueno, no, gaseosa no. Me encantaría un buen vaso de cerveza helada. ¿Para qué voy a negarlo? Y luego tomo agua. Ver un buen vaso de cerveza. Qué rico. Salud, salud. Tampoco te puedes limitar a dejar de ser, de hacer ciertas cosas. Cuando tengo compromiso tomo, no en exceso, pero sí. Pero casi siempre y en la actualidad y con este tiempo que el calor está insoportable, estoy tomando casi 5 o 6 litros de agua diaria, imagínense. Antes tomaba 12 como máximo, pero ahora casi 6. El sol, el calor en Chiclayo está insoportable. Creo que vamos a cortar camino. Vamos a cortar camino. Muy bien, muy bien. Con el video de mi amiga Rusel me despido. Así que ya saben, hasta la próxima. ¡Vamos, Rusel! Saludos, saludos. I love you. Muy bien, muy bien.